Atención, miren los cauchos, siguen apareciendo. Y miren la cantidad de caucho que hay ahí. Yo creo que acabo de dar con el punto de los químicos. Acabo de encontrar el punto. O sea, será con un dron para tomarle fotos porque no puedo entrar al área. Pero ya acabo de encontrar dónde que están echando los químicos y de dónde que está saliendo esa espuma blanca. Yo creo que entre los dos ríos, uno es que baja de Don Pedro, de Pontezuela y esas áreas, Tamboril, toda esa área para allá, la otra es la que está aquí dentro, sale debajo de la tierra de la ciudad. Entonces mire, por lo que noto aquí y el olor, se ve como que la cloaca que se conectan a ese segundo río. Yo aseguré que no me iba a meter de nuevo en la caña, pero yo voy para abajo, o sea, miren cómo está eso. Yo voy para abajo. A ver. Este es lo que me interesa. Miren eso. Miren ahí. Donde está la caña. A ver. Esto es la Avenida Olímpica. Aquí hay gomas. Detrás de mí, miren. Goma. Y lo que yo quiero enseñarles es aún peor. Miren, ustedes van a darse cuenta dentro de poco de la de dos ríos que se unen y la diferencia que hay. Miren, gente, ustedes miran eso, miren ahí detrás, eso, miren. Y una cantidad de mosquitos insuperable. Miren cómo se unen dos ríos tan diferentes. Miren, gente, eso. Wow, qué vaina. Es ese referente, lo que piensan venir conmigo a hacer esa caminata, miren, encontrarnos con esta situación. Dos ríos muy diferentes que se encuentran, miren. Este está sucio, pero el otro está súper limpio. De ahí yo me atrevo a decir que se puede hasta beber agua. Wow. Miren esta vaina. La Avenida Olímpica, aquí es que se conectan los dos ríos. Ahí. Miren hacia arriba. Más lugares con basura. Miren todo eso. Mire lo oscura que es esa agua. Y azul. Un azul con negro. Seguir averiguando. A ver. ¿De dónde sale esta caña que está ahí toda contaminada y se junta con el río que está limpio? Yo voy a seguir en esta área de la Villa Olímpica. Vamos a ver si vuelvo a subir. Definitivamente. Problema en esta ciudad. ¿Qué cosa es? De la Villa Olímpica se ha vuelto una contaminación constante para el río Yaque del Norte. O sea, aquí podemos notar que hay dos ríos que se unen, la cañada de la Villa Olímpica y los otros ríos que bajan de Don Pedro y de Pontezuela y zonas aledañas, donde también se juntan varios ríos más. O sea, la contaminación comienza aquí en la ciudad. O sea, suscríbete. Vamos a seguir caminando. Todavía me falta un área más por mostrarles. Encuentro en los apartamentos de la Villa Olímpica. O sea, estoy verificando por dónde yo llego a la cañada.
Mi madre. Wow. Seguro por un área por ahí. Déjame seguir buscando la basura. Grave. O sea, nosotros, miren, una basura ahí. Y seguimos en eso. Más para abajo está la cañadita. Déjame ver si puedo grabar. La cañada se ve sucia. Todavía tengo que seguir subiendo. A ver. ¿De dónde, señores? Ese es el puente. Puente La Tinta. Es lo que me dicen que se llama. Miren el color que tiene esa agua. ¿De dónde bajará esa agua? No sé. Muy irónico, porque miren, déjame ver si lo puedo mostrar un poquito mejor. Aquí el agua se ve también turbia, pero no como la otra que le queda al lado, a menos de 100 metros. A menos de 100 metros, baja una que parece que tinta que botan. Me dicen que viene de la Cruz de Mari López. No sé si es verdad, si es mentira. En este otro puente, que mejor se conoce como el Puente de la Tinta. Pero aquí, es irónico, en los dos videos de atrás, yo les muestro dos ríos también. Uno que viene sucio y, o contaminado con tinta, lo que sea. Y otro que está limpio, pero también le cae como una cloaca. Otra especie de aguas negras. Que vimos a menos de un kilómetro. El río azul y el río que va limpio. Ustedes, miren eso. Qué vaina. Voy a tener que sentarme a leer otro libro para averiguar de cómo se llama el puente, porque me dicen el muelle y el puente en los mellos, y lo que pasa es que hay un colmado ahí y ese nombre más común, o sea, el colmado, van a decir que los mellos, no, este nombre tiene que tener un nombre, el puente, o sea, o por qué lo construyeron. Que hay lo que es como de la alcantarilla, eso que meten debajo de la tierra, en alguna parte se rompió alguna alcantarilla y por eso es que vemos el agua así. O algo la está pintando, no sé la sinceridad, pero eso hay que seguir investigando. Lo que al fin y al cabo vamos a terminar haciendo, vamos a tener que sentarnos y chequearlo en el mapa, porque ya hasta aquí yo llego. O sea, parece, o voy a seguir intentando caminar, no sé, porque parece que de más para arriba que de esta área. Wow, voy haciendo lo más posible. Voy a llegar a eso, pero vamos a tener que llevar de mapa. Seguimos hablando. Incluso de los periodistas. Miren, toda la zona de la Villa Olímpica es toda una joyita para la ecología. Y aquí salen ríos por debajo de la tierra, así, manantiales, porque se ve así. En la Plaza de la Bandera, en la Villa Olímpica. Aquí también hay, sale un rito. Pequeño. Cañadita. Miren. Parece que salen por ahí donde están esos niños. Wow. Y sigue bajando hacia abajo. Muy limpiecita baja el agua. O sea que hay algún manantial hay cerca por aquí. Wow. Se conectan a la persona, mire. Puentes peatonales que conectan comunidad. ¿Cómo se llama el arroyito? El nombre debe estar en la Hispanoamérica. Es nombre. Vamos para allá, antes que se me agote el tiempo. Si se me agote el tiempo, se me agota la batería, porque la tengo en un 29. Nada. No dejen de seguir el canal. Suscríbete. Ah. Para que siga, para yo poder ir los ríos. En esta ciudad, lo que tiene Santiago de los Caballeros. Todo una ciudad de manantiales. ¡Wow! ¡Qué sorpresa se encuentra uno!